Lo voy a habilitar de nuevo. ¿No? Me voy a zona portátil, conexión a red Bluetooth, regreso, Bluetooth, ¿no? Hago visible y me pongo a agregar un dispositivo. Acá está mi teléfono. Conecto, te voy a aceptar mi Android y sí en mi PC. Entonces acá ya está instalando. Vamos a ver. Vamos a configuración, panel de control, ver dispositivos e impresoras. Acá está mi teléfono Android, clic derecho. Y ahora sí me sale conexión como punto de acceso, ¿no? Lo que antes no, lo que antes solamente me decía conexión directa. Vamos a probar. Entonces movemos, en el Android ya me aparece anclaje de red por Bluetooth, ¿no? Y lo puedo conectar este internet, ¿no? Que está desde mi compañía de teléfono, que es 3G, también lo pasan con 4G o GPRS, ¿no? Cualquier servicio de internet que tengan lo pueden conectar a su computadora, ¿no? A ver, pues el acceso a internet, ¿no? Y como verán, ya tengo acceso a internet.